Hola y bienvenidos otra vez a Calabozo Retro. Raza, hoy tenemos el unboxing del Gear 5. Este que tengo aquí es lo que es la versión Ultimate. Esta se pudo conseguir, si acaso apartaste esta edición, se pudo conseguir desde el viernes 6. O si tenías el Game Pass Ultimate, también lo podías descargar anticipadamente y empezarlo a jugar a partir del viernes. El juego técnicamente sale mañana, que es el 10 de septiembre. Es la fecha de lanzamiento oficial, pero para todos los que reservamos el Gears Ultimate físico o como les digo en el Game Pass Ultimate, ya lo puedan estar disfrutando, ¿no? Ahorita yo le he estado dando lo que es el modo, calando los varios modos, trae el modo Horda, trae el modo Escape, obviamente trae el modo Historia y el modo Versus, ¿no? Entonces he estado calando ahí un poquito de todo, le he avanzado un poquito la historia. Y intentando subir algo de nivel ahí con el boost, trae un boost ahí el juego, junto con otros detalles ahí de preventa, trae un póster metálico muy bonito, el póster está muy chingón. Ese era hasta agotar existencia, este yo lo separé en Game Planet. Bueno, pues ya Gamers y Game Planet ya es una misma empresa. Pero bueno, aquí vemos lo que trae lo que es esta edición de Gear 5, mejorado para Xbox One, trae el 4K, HDR, el Dolby Atmos, cooperativo de 2 a 3, lo cual está interesante porque uno puede manejar a Jack o a Dave, en este caso, en esta versión se llama Dave, el robotillo que te ayuda por ahí a abrir puertas, acá lo puedes utilizar para que te recoja armas y otras cosas, ¿no? El multijugador de 2 a 10 y cooperativo en el modo Escape o Horda también se puede entre 2 a 5. Entonces, el modo Escape está interesante. Ahí tienes que plantar una bomba de veneno, irte por hasta el final, obviamente, y tratar de escapar. Está bueno, el modo nuevo está padre, está interesante, ¿no? El generador de mapas es algo que no he tenido oportunidad de calar muy bien. Ese también va a estar bueno, pues ya creas tu propia versión ahí para jugarlo en línea y todo. Entonces se ve bastante, bastante interesante. El modo Horda, por supuesto, que ya viene, perdón, desde este lado, desde el Gears 2. Muy famoso este modo, muy bueno, también muy entretenido. Entonces tiene buen material, yo creo que trae buen contenido el juego este. Esta caja, cuando lo anunciaron, yo pensé que iba a ser esta portada la metálica, ¿no? Pero vamos a ver ahorita, vamos a poner este aquí por un ladito y vamos a abrirlo en sí la caja metálica. El arte está bastante bien, se ve un arte como si fuera dibujado a mano. Se ve bastante, bastante cabrón. Vemos a la reina Mirra, a Dave, a Kat, Del, legendario Phoenix y James D. Phoenix. El logotipo de Gears también en la parte de atrás. Es lo único que viene. En un lado no trae nada. Y vamos a ver el contenido. Esto incluía también el pack de Terminator, que juegas con Sarah Connor del lado de los Cobb y con el T-800 del lado de la Horda de los Locust, ¿no? Estaba muy chingón jugar con el T-800, con Sarah Connor, que incluso tienen comentarios personalizados respecto, pues sobre todo, pues obviamente Sarah Connor, estos güeyes no hablan, aventándole la madre ahí a las máquinas, ¿no? Entonces está chido, está con madre estos dos personajes, ¿no? También están otros dos personajes de Halo Reach, lo cual están bastante bien. Ojalá, bueno, si es ya como vieron en el otro video que subimos, en el trailer revelación de Dave Bautista, que va también a estar disponible en este mes.
Estas son las calcas, están bien las calcas. Yo pensé que iban a ser de las típicas, las que traían los emblemas o los augurios de Garboa, pero se ven muy bien. Este se ve con madre, este escorpión. Está bonito las calcas, ¿eh? ¿Qué más trae? Este es un papel normal. El disco. Y tiene arte en el background también, lo cual se agradece. Muy bien, está bonita la caja metálica. Me ha gustado un poquito más de contenido para hacer la edición Ultimate. A lo mejor un pequeño cómic, algún libro de arte, a lo mejor sin ser no sé, con muchas páginas, algo, no sé, un poquito más, ¿no? Pero bueno, pues de hecho aquí viene lo que es el pack de los Terminator Dark Fate, el de los de Halo Reach, el bus de 30 días y 14 días gratis del Game Pass Ultimate, ¿no? Pues ahí está, raza, el unboxing de este juego. Salió también la edición del control de Kate Díaz, la consola, edición limitada también. Ya había hecho yo, o conseguí hasta hace poco, la edición del Xbox One S normal de Gears. Por ahí tengo la del 360 también, aquella edición que salió con Gears 3. Y es una saga muy, muy, muy buena, muy querida por mucha raza, una de mis favoritas definitivamente. Y pues bueno, nos vemos en línea, raza, a darle a las retas, a darle a la historia, al modo horda, al escape, para calar los varios modos de juego. Supuestamente va a haber nuevos mapas gratuitos, personajes gratuitos. Hay varios detalles ahí interesantes que trae The Coalition, con esta saga, con esta versión de Gears 5, ¿no? Y pues bueno, si les gustó el video, denle like, síganos por ahí. De repente tenemos transmisiones en Twitch. Tenemos transmisiones en Nono. Estamos tratando de hacer gameplays más seguido, mientras nos dé el tiempo. Pero bueno, Rosa, sin más por el momento, esto fue Calabozo Retro. Nos vemos en la próxima. Saludos. ¡Mierda!